you can do just to move, much less finish the race. But don't forget what lies ahead. Almost home, brother, it won't be long. Soon all your burdens will be gone. With all of Jesus in us, it's not if but when. So take joy in the journey, even when it feels long. Oh, find strength in each step, knowing heaven is cheering you on. We're almost home, brother. Cross has brought heaven to us, but make no mistake, there's still more to come when our flesh and our bones are no longer between where we are right now and where we're meant to be. When all that's been lost has been made whole again, when these tears and this pain no longer exist, no more walking, we're running as fast as we can. Hola a todos, bienvenidos a la Iglesia The Edge, un lugar de cobijo, aliento y participación. Soy el pastor Saúl Gastelum y estoy muy contento de que nos acompañe. ¿Sabía usted que usualmente las personas olvidan el 90% de lo que sueñan? Este no fue el caso de José. El día de hoy vamos a hablar de la importancia de los sueños y los dones que Dios nos obsequia en nuestro caminar como una comunidad. Quédese con nosotros. Muy buenos días a todos, estoy muy contento de estar aquí otra vez. Estamos en el calor aquí en North Carolina afuera. Estoy muy contenta de estar aquí.
a todos los que nos ven en Facebook Live o nos van a ver después. Estamos muy contentos, estamos aquí en Snitsbury y Holy Ridge, North Carolina. There's a camera there, Derek. Under more, this is a really cool part. On the side menu bar, you can go to sermon notes and lyrics. And it has all of today's, now this is really neat because we have both it in English and Spanish notes. So the lyrics and sermon notes. So you can click on that and it'll come up with today's sermon lyrics for everything that we're going to sing. Okay. And then all the sermon notes there as well. Other things that are on this really cool app, and thank you, Dan Cook, for all of your hard work. There is the church calendar. Oh, church calendar is here. Anything that has a green dot on it means there's an event so far. It will start to get filled up. So we have, obviously, the sermon times that we have or the services that we have here. Life group is listed, those dates, times, and locations. The women's fellowship that was this past week was listed on there, so get this app. It's going to be your helpful friend. Youth group. Youth group is today at 2. So out there, send the message, spread the word for those youth who aren't here. It is at the Lovely's house for 2 hours. Is it? Don't forget to pick them up. Is it 2 hours? I hope not. One. One and a half. We're going to compromise. We'll say 1.5 hours. Compromise. All right. So if you have worked on pulling up that app, go ahead and do that. We're going to kick off, after the word of prayer, we're going to kick off with our song set this morning. So let us pray. Father God, thank you so much for this opportunity to come together to worship you. Almighty Father, who is the maker of heaven and earth, that we take time to rejoice, to refill, to focus, to fellowship, that you send Jesus to be our leader and our guide, to show us how to love, to take upon the sins that we do in this world, that we can ask with forgiveness and faith to be renewed and to live that life that the Holy Spirit can come into our soul and to fill those voids that the world gives us. Give us this time together. Bless the music, the chords, the electronics, social media for this, Lord Jesus, that we give this time to you. For Pastor Soul's message this morning. Father God, we give this time and this service to you, Jesus. Amen. This is Crowded Table. You can hold my when you need to let go. I can be your mountain when you're feeling valley low. I can be your street light showing you the way. If you hold my hand when you need to let go.
was so excited to see people had their phones out listening along, singing. All right. All right, because he lives. I believe in the sun. I believe in the risen one. I believe I overcome by the power of his blood. Amen. So those are all on there also. The splendor of the King, golden majesty, all the earth rejoice, all the earth rejoice. He tries to hide, trembles at his voice.
If you want to. It's a little hot. Buenos días, iglesia, bienvenidos. Muy buenos días, estoy muy contento. Estoy muy agradecido de estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Es muy bueno estar aquí con ustedes para compartir lo que Dios nos quiere hablar el día de hoy. Me siento muy contento porque he estado escuchando algunas historias, algunos testimonios de personas hablando de cómo Dios está haciendo grandes cosas, muchas cosas en esta comunidad. La comunidad de Edge, la familia Edge, es muy fuerte y estoy muy contento de unirme con ustedes en esta caminata. Ruego a Dios que nos siga alimentando y dándonos fuerzas en nuestras circunstancias en específico. La semana pasada compartí una historia de dos discípulos en dolor, decepción y ansiedad. En el camino Jesús los encontró y les mostró la realidad del reino de Dios. Al igual que ellos, aprendimos que Dios siempre nos va a encontrar en el camino. Ahora en lo que es la nueva normalidad en el reino del Señor. Esta historia terminó con dos discípulos que tuvieron el coraje de regresar y predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Creo que seremos encontrados por Jesús en el camino una vez más, como parte de esta comunidad que desea compartir las buenas noticias con nuestros vecinos. Oremos. Querido Dios, estoy muy agradecido que tu presencia está aquí con nosotros. Oro para que tu Espíritu Santo mueva. Habla a nuestros corazones y a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Algunos de ustedes pueden saber que yo soy un hijo de pastor, un hijo de un predicador. Yo veo que hay algunos hijos de predicadores en esta casa.
Esto me dio una lección muy importante que daría una forma a las interacciones que tenía con las personas que me rodean. Mi papá fue llamado para plantar una iglesia en una sección de la ciudad que no era reconocida como la más popular. Muchas de las familias de los alrededores eran de hogares de bajos recursos y nosotros no éramos muy acomodados, que digamos. Al crecer en ese vecindario aprendí muchas lecciones. Una de las que voy a compartir hoy es sobre el don de ser bendecido para bendecir, una bendición para otros. Nunca voy a olvidar cómo en el tiempo de Navidad, mis hermanos y yo estamos ahorrando un dinero. Estamos planeando tener todos los regalos que queríamos. Muchos regalos ese año. Y estamos guardando dinero para eso. Esto, en nuestras mentes teníamos, vamos a tener todos estos regalos y vamos a ser muy felices. Pero en cambio, algo pasó. Tuvimos la oportunidad de usar todos nuestros ahorros para comprar unas nuevas bocinas para la iglesia, porque justo antes de que nosotros fuéramos a hacer nuestras compras, alguien se metió a robar a la iglesia y la dejó sin nada. Se llevó las bocinas, se llevó los instrumentos y no dejaron nada. Ninguno de nosotros dudó en renunciar a nuestros ahorros, ya que sabíamos que las nuevas bocinas. No recuerdo exactamente cuántos años tenía entonces, pero recuerdo que ninguno de nosotros dudó en renunciar a nuestros ahorros, ya que sabíamos que este iba a ser una bendición, no solamente para nosotros, pero para nuestra familia y nuestro ministerio. Desde entonces tengo claro que mis dones, mi dinero y mis bendiciones no son de gran impacto si yo no las comparto con las personas que me rodean. Hoy estamos reflexionando sobre una historia parecida en la Biblia. Vamos a estar hablando de esta historia que es muy familiar. Es una jornada inesperada de un adolescente que fue sacado de su tierra para ser una bendición para muchos. Esta es la historia de José. A lo mejor ustedes han visto la película El Rey de los Sueños. ¿Ustedes saben de lo que estoy hablando? Es una historia muy popular. Comienza en Génesis 37 y va hasta cuando comienza el libro de Éxodos. En la escuela dominical los maestros hablan de él. Se habla como un ejemplo que debemos de seguir. Siguen sus sueños. Es una lección muy común que escuchamos de este personaje. Pero hoy vamos a ver algo diferente. Esta es una reflexión sobre los dones dados por Dios a nosotros para el bien de muchos, no solamente para nosotros. Como podemos recordar, José era el favorito. Él no era el más joven, pero él era el más consentido, hasta el punto de que su papá le regaló este abrigo. En este abrigo de mangas largas de muchos colores. En tiempos bíblicos, cada vez que una persona se le daba un abrigo como este, esta significaba que esta persona era apartada para un llamado muy específico. En cambio, este joven corre está corriendo con una elegante túnica, como gritando a los cuatro cielos: mi papá me ama a mí
y sus hermanos están muy celosos de él. En el capítulo 37, verso 5, vemos que una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, y entonces ellos lo odiaron mucho más. Ellos ya sabían que él era el favorito, pero ahora con este sueño, que estaba hablando cómo ellos tenían que someterse a él, ellos no lo aceptaron. La palabra sueño, o en singular o plural, aparece 30 veces en la vida de José. Un regalo de Dios es un regalo de Dios y una gran parte de su vida. Pero no de la manera tradicional en que la cultura nos enseña a mirar los sueños. No puedo encontrar en mi Biblia, algún momento cuando José se despertaba en la mañana y decía, voy a levantarme y voy a luchar por mis sueños. No veo cómo José lo hacía. Él no estaba así como que, sí, voy a luchar por, me voy a levantar y voy a trabajar muy duro para tener mis sueños. Ese no era José. Sus acciones tampoco reflejaban esta manera de pensar. En este caso, imagino a José tratando de entender lo que le estaba pasando, preguntándose de qué era lo que significaba este sueño y por qué le estaba pasando esto a él. Es obvio que no ayudó en nada que él compartiera sus sueños con los demás. Desafortunadamente, eso movió a sus hermanos a actuar por celos y por ambición. Pero incluso en medio de esos problemas, de esa situación, Dios usó esa experiencia para preparar a José para los planes que él tenía para su vida. No para su propia bendición, sino para la bendición de los demás. Él se preguntaba así, si esos sueños, te puedes preguntar si este sueño, si tener sueños es un regalo de Dios, ¿por qué José tiene tantos problemas? Como si no fuera suficiente, cuando él tiene el segundo sueño, le trae problemas, muchos más problemas con sus hermanos, e incluso su padre le dio un discurso sobre lo irrespetuoso que pudiera, que era pedirle que se inclinara ante él. Como sabemos, era una falta de respeto para los patriarcas de ese tiempo, este comportamiento. Quizás José no entendía el valor de lo que Dios le estaba dando. Quizás hasta este momento su vida ha sido buena y quizás él nunca tuvo la oportunidad de aprender el valor de compartir lo que él tenía para el bien de otra persona. Lo que Dios le había dado a él para bendecir a otros. Conocemos la historia. José fue llevado a Egipto. Y él fue vendido como un esclavo en la casa de una persona muy importante. Es muy importante saber que él no ha cambiado. Es la persona, es la misma persona. Él tiene el mismo don de parte de Dios. Pero ahora sus circunstancias son diferentes.
algo cambió. Él no estaba, él no era más el niño mimado que tenía, que podía tener todo lo que necesitaba. Las cosas no son tan fáciles como eran antes. José tuvo que adaptarse a esta nueva normalidad, a estas nuevas circunstancias. José es bendecido por Dios, pero ahora él comprendió que su bendición no era solo para él, sino que tenía que compartirlo. Él tenía que compartirlo con los que estaban a su alrededor. Pero él aprendió algo. En capítulo 39, verso 2, dice, pero el Señor estaba con José. Y le fue muy bien. Le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo egipcio. Sabes, esta persona, su amo, notó que algo era diferente con José. Él no sabía, probablemente se imaginó que, me imagino que él no sabía lo que estaba pasando al principio, porque si recordamos, Egipto era otro reino, estaba lejos de donde la familia de José estaba. Entonces, lo que había pasado, las promesas de Dios para Israel y su familia eran desconocidas para la gente de Egipto. Lo que Dios podía hacer, lo que Dios era capaz de hacer, solo podía verse a través de lo que ellos veían en José. El favor del Señor sobre Josué no podía ser un secreto para nadie a su alrededor. Podemos leer una y otra vez cómo Dios era reconocido. Dios era, estaba en esa posición de ser reconocido. Y ahora todos en Egipto reconocen el don que José tiene. No porque José lo presume o lo dice en voz alta, sino porque sus acciones reflejaban a Dios en medio de los acontecimientos de cada día. Las buenas nuevas es que cuando Dios te elige para un propósito, Dios está contigo, incluso en medio de la incertidumbre, de la tragedia. Dios va a estar contigo en medio de esa tragedia. Va a estar contigo en medio de la felicidad también. Siempre va a estar contigo. José era diferente, no solo porque tenía estos dones maravillosos, sino porque no dejó de ser quien él era para ser como eran sus hermanos. Él tampoco cambió su personalidad o su carácter para encajar en este contexto en donde él se encontraba, en esta cultura egipcia que ahora estaba él. Sabemos lo que sigue en esta historia, la hemos escuchado muchas veces, pero es importante que sigamos escuchando, porque Dios nos sigue mostrando nuevas cosas. No tengo dudas de que José era un hombre apuesto, así como yo. No se crean. Él era muy atractivo, pero él también era un buen administrador. Era muy bueno en lo que hacía, y eso también es atractivo.
Entonces, cuando la esposa de Potifar quería estar con José, él no se conformó a esto y no renunció a sus convicciones. Y en consecuencia, él fue puesto en la cárcel por algo que no hizo. Aún en esas circunstancias, podemos leer en el capítulo 39, versos 21, el Señor siguió estando con José y le mostró, mostrándole su bondad, pues hizo que se ganara la simpatía del jefe de la cárcel. El versículo 23 dice, el jefe de la cárcel no tenía que revisar nada de lo que estaba a cargo de José, porque el Señor estaba con él y Dios hacía que todo le saliera bien. José pasó un tiempo en la cárcel y finalmente es liberado cuando el faraón tuvo un par de sueños que nadie pudo interpretar en ese reino. Cuando él se enteró del don, de esta habilidad que José tenía, él lo mandó llamar. Y en este momento es cuando José decide hablar lo que había silenciado por 13 años. José dice, le va a decir a él que eso no depende de él, no es por él, pero Dios es el que le va a dar la interpretación de ese sueño. Como saben, José no solo interpretó los sueños para el faraón, sino que fue una bendición para todo Egipto y las bendiciones de alrededor. El favor de Dios se reconoce una y otra vez. Y terminó administrando los recursos de Egipto para la temporada de hambruna. El capítulo 41 dice así, que el faraón le dijo, ¿podremos encontrar otro hombre como este que tenga el espíritu de Dios? Y entonces el faraón le dijo, no hay nadie más inteligente y sabio que tú, pues Dios te ha hecho saber todo esto. Entonces tú te harás cargo de mi palacio y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo seré más que tú, porque yo soy el rey. Esta bendición no era solamente para que Egipto se salvara de la hambruna que ellos iban a pasar, sino para la familia de José. Eventualmente ellos se dan cuenta quién era José y terminaron viniendo a Egipto para ser parte del reino de Dios en una tierra extranjera. Reconciliación era parte del plan de Dios para esta familia. Pero José tenía que ser sabio y saber cuándo hablar de sus sueños y cuándo no hablar de ellos. Esta historia es sobre Dios dando un sueño que va a cambiar la vida de un adolescente, pero no solamente su vida, sino una nación extranjera y las generaciones de José. José, esto es importante, José nunca pidió por tener este sueño. Él fue bendecido con ese regalo para la bendición de muchos. Si José lo hubiera usado de una manera egoísta, eventualmente eso se convertiría en una distracción y un cambio del plan de Dios para su vida.
Las buenas noticias es que aunque José sufrió porque sus hermanos no podían ver más allá de sí mismos, pero José fue fiel y él pudo ser una bendición para aquellos que lo vendieron como esclavo. Después de eso, hubo una reconciliación en un momento de prueba porque ellos trabajaron por un bien mayor. Ellos estuvieron ahí y fueron parte de eso. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Has sido bendecido con un regalo, un don de Dios? ¿Eres así como era José? ¿Eres diferente de los demás? ¿Tienes algo en tu corazón que te hace diferente? A veces yo me encuentro en una posición como la de José. Comparto mis sueños y dones prematuramente porque estoy muy entusiasmado de lo que Dios puede hacer, pero tiendo a caer en ese mismo lugar, en ese mismo error, de donde eso no se trata acerca de mí. Mi sueño, ese error donde es solo mi sueño, es mi abrigo, primero yo, después yo y al último yo. Pero yo aprendo de esta lección es que necesito humillarme para que Dios sea exaltado. Cuanto más seamos como Cristo, más diferentes seremos de la cultura que está a nuestro alrededor. Lo voy a decir una vez más. Cuando seamos más como Cristo, seremos más diferentes que la cultura que está a nuestro alrededor. Está bien si tú no piensas como todos los demás piensas. Está bien batallar con eso, así como José. Porque tienes que está bien tener algo que no puedes entender, un don que no entiendes todavía. Pero tenemos que entender que tenemos este regalo que no es solamente para nosotros. Quizás nunca tienes que renunciar a tus ahorros para obtener unas nuevas bocinas para tu iglesia. Quizás no tengas que pasar 13 años de tu vida en una prisión aprendiendo a compartir lo que Dios tiene para ti. Tal vez no tienes, tal vez todos necesitamos darnos cuenta de que cada uno de nosotros tenemos un propio viaje inesperado. Yo oro que tú puedas entender y que todos podamos entender que necesitamos unos de otros para sobrevivir en tiempos difíciles. Yo ya he visto cómo Dios está haciendo cosas muy buenas en esta comunidad. Pero también sé que que todo lo que Dios está haciendo en esta comunidad lo tenemos que compartir y tenemos que nosotros ser esas personas que comparten las cosas con los que están a nuestro alrededor, nuestros dones y nuestras bendiciones. Así como seguimos caminando juntos por el bien de nuestra comunidad. Oremos juntos. Señor de los cielos y de la tierra, estamos muy agradecidos, Dios, porque tú has hablado a nuestros corazones una vez más, porque estás con nosotros mientras caminamos todos los días en medio de esta temporada que es diferente. Ayúdanos, Dios, a reflexionar que no es solamente
acerca de nosotros, que tenemos que servir a las personas que están a nuestro alrededor. No es solamente sobre nosotros. Ayúdanos a buscar primero el bien de nuestro prójimo en lugar de nuestro propio bien. Porque ese ha sido tu ejemplo, Señor. Dios Santo, tu palabra es fuerte y nos lleva nuestros pies frente a ti. Oramos para que nos des fortaleza y para que nos guíes. Para que no solamente escuchamos una vez a la semana tu palabra, sino cada día busquemos estar escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. También necesitamos, oramos, Dios, por todas las diferentes cosas, todo esto que tenemos en nuestros corazones. Sabemos que hay personas que están, que necesitan escucharte, así que necesitamos escuchar de ti, Dios. Háblanos. Levantamos oraciones por aquellos que están enfermos y por aquellos que están sufriendo por el virus, no solamente en Estados Unidos, sino en muchos otros países. Oramos para que tu espíritu se mueva y tu aliento de vida sople una vez más sobre los que están enfermos, sobre los que están estresados y cansados de la vida diaria. Oramos por los que sufren y por todas las personas que tienen.
right, don't forget youth groups at 2. Whoa. Life group in 2 weeks, right? 2 weeks. Check out Load Up the app. It's going to be very useful for those things. Also, if you're a lead team member, there is a meeting right after we take down church today. Anything else? What's that? Oh, ties. There is the basket here. Yes. Trying to avoid that contact-to-contact thing. And prayers, obviously, we are day-to-day with meeting again in Holly Ridge at the community center, so just stay tuned to that. Prayers for the Cook family that they are patient. Thank you, Leah, out there. Shout out to her. And Dan, thank you so much for letting us continue to use your backyard. And your neighbors, thank you. Recibe esta bendición. La bendición del Señor sea contigo ahí donde te encuentras. El amor de Jesús te llene y el poder del Espíritu Santo te sostenga ahora y para siempre. Amén.